Estamos muy contentos porque nos llevó mucho tiempo y un camino muy difícil, desde la decisión de construir la maternidad, de comprar el edificio que estaba abandonado en ese momento, conseguir el apoyo del gobierno nacional, que fue importantísimo. El gobierno nacional invirtió más de 20 millones de pesos en la construcción. Después conseguir que la provincia de Buenos Aires se hiciera cargo del funcionamiento de la maternidad, designar el personal, capacitándolo en este espíritu del parto respetado, del cuidado de nuestras mujeres, que las más humildes de Moreno tuviesen el lugar de mejor calidad, que todas las clínicas envidiarían tener un lugar como este, que puedan parir acá más de la mitad de nuestras madres, trabajar en forma integrada con todas las unidades sanitarias, hacer la red que hoy está conectada con ya más de 20 unidades sanitarias, donde, por ejemplo, las ecografías que se están haciendo acá lo puede estar viendo el médico en la unidad sanitaria online. Tanto el gobierno de la provincia como todas las autoridades de la maternidad han trabajado para respetar esa idea, para que tengamos, por ejemplo, el índice más bajo de cesáreas de todos los hospitales públicos y de toda la salud en general. Solamente el 9% de los partos llega a una cesárea. Se trabaja en una forma muy especial en la maternidad. Y las madres que han tenido sus hijos acá están felices y se va creando como una comunidad muy particular. Hoy estamos culminando todo eso con el reconocimiento de UNICEF, que mira con mucha atención el sistema de salud, y en el día de hoy acercó una donación de una empresa que van a construir una residencia para las mamás que están esperando que sus chicos terminen el crecimiento necesario para poder ser dados de alta y que ellas puedan estar cerca. Un trabajo que ya empieza a prestar servicio plenamente. Vamos a llegar a más de 3.000 partos por año sin perder nada de la calidad que nos hemos planteado.